A mí me parece que lo mejor que tiene la escuela, la Universidad del Cine, es que no pone ningún tipo de traba en términos narrativos para contar lo que quieras. Jamás me pasó a mí ni escuché decir de algún compañero, de algún alumno, en el que la facultad haya puesto un pero o... Pero no solo en términos narrativos, sino también del orden de llevar adelante las producciones. Hay una apertura con respecto a la posibilidad de rodar en mi universidad. Hay una voluntad para que el alumno filme y filme prácticamente lo que quiera siempre. Si no, no va a ser cine. Sin snuff, pero no. Una voluntad de que el alumno filme tan grande que uno se siente como que puede hacer casi cualquier cosa, ¿entendés? Y estoy seguro que en ese sentido la responsabilidad de que los nuevos realizadores argentinos tengan esta libertad narrativa tiene que ver con la casa de estudios, seguro. Tiene que ver con esa libertad, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. De hecho, comparando con el resto de las escuelas de Buenos Aires, las historias que uno escucha, decís como, ¿cómo puede ser que te digan esto? No, vamos a filmar.